Y vamos a conocer ahora el caso insólito de Nicolás Puig Hermès. Sí, efectivamente, el heredero de la casa Hermès. Adivinen quién va a heredar todo este imperio. Su jardinero. Él es un hombre de 81 años que no tiene hijos, no tiene descendencia y le quiere dejar toda su fortuna al hombre que durante muchísimos años ha cuidado de su casa y de su jardín. Y para hacer esto más viable, más fácil, y también creo que por una cuestión de impuestos, es decir, para que el jardinero no tenga que pagar tantos impuestos, ha decidido adoptarlo. Vamos a conocer esta historia. Soltero y sin hijos, así es el estado civil de Nicolás Puig Hermès, heredero del fundador de la firma francesa de lujo, fundada por Thierry Hermès en 1837. Un dato que no tendría ninguna importancia si de otro simple mortal se tratara, pero no para él, cuya multimillonaria herencia lo ha hecho plantearse esta pregunta. ¿Quién heredará su increíble fortuna? El heredero de esta empresa, del imperio. Del imperio Hermès, sí. Quiere, escuchen, quiere adoptar a su jardinero para dejarle parte de su fortuna. Nicolás Puig tiene 81 años. Forma parte de la quinta generación del hombre que fundó la marca de marroquinería y cueros más exclusiva del mundo. Él ha manifestado su firme intención de dejar su multimillonaria herencia valorizada en más de 10 mil millones de euros a su jardinero y encargado del mantenimiento de su hogar. Aunque se desconoce su identidad, se sabe que es un hombre de 51 años que procede de una modesta familia marroquí. Está casado con una española y con quien tiene dos hijos. Y que además tendría una gran amistad con el octogenario. Pero el jardinero, que es la pareja de él. Nadie lo sabe, Connie. Sí, nadie está blanqueando nada. Hay amor ahí. Sí. Hay amor. Uno quiere suponer que sí, pero nadie lo sabe. Lo que sí se sabe es que el millonario octogenario firmó un pacto sucesorio en 2011 con la Fundación Isócrates, una organización filantrópica independiente dedicada a la protección y promoción del debate público. Pero decidió revocarlo en febrero de 2023, optando por hacer nuevos arreglos testamentarios. Su objetivo, dejar su fortuna a su jardinero, como una forma de reconocer sus años de servicio, dedicación y lealtad. Además, le dejaría a este hombre el 5,7% de las acciones que posee en Hermès. Una decisión que podría significarle un gran problema. Es una sociedad donde, según sus estatutos, solo miembros de la familia se pueden asociar. Es la familia quien controla la gestión de la empresa. Para evitar este traspié, Nicolás Puig habría decidido adoptar a su jardinero para que sea su heredero único y universal. Esto pasa por una adopción formal y legal que facilitaría el proceso de herencia cuando fallezca. Algo que no sería nada complicado en Suiza, país donde reside el octogenario. De no ser así, sería muy difícil para Puig entregar prácticamente todos sus bienes al hombre más leal que ha tenido en vida. La ruptura del clan es un peligro permanente para cualquier compañía, que es un grupo familiar. No es cuestión de pasar de generación en generación, sino que es una familia extensa con un legado millonario. La historia de la familia Hermès inicia en París, Francia, en 1837. Su fundador, Thierry Hermès, se especializó en la fabricación de arneses y sillas de montar de alta calidad para la nobleza europea. Tener un producto Hermès es tener 187 años de historia. Todos los objetos tienen una historia, pero los de Hermès en particular. Y es un poco de esa historia que me acompaña cuando llevo un bolso Hermès. Cada uno es hecho a mano con materiales de cuero finamente trabajados, con la delicadeza que implementó el fundador de la marca de lujo. Con el paso del tiempo, se han convertido estos productos en ostentosos artículos de colección, exclusivos, solo para unos cuantos. La marca es mágica. La palabra Hermès. Lujo, belleza, gracia, elegancia. El producto más famoso de Hermès es sin duda el Birkin Bag. Este icónico bolso, lanzado en 1984, es fabricado en diferentes tipos de cuero y en una variedad de colores.
Es un ícono cultural gracias a las mujeres que lo han llevado, como Victoria Bethan. Nuestros artesanos necesitan realizar una formación de 4 años para poder elaborar uno de estos bolsos. Esto que acaban de ver es el perlaje. Hay que ser muy hábil y muy bueno, porque si te distraes un minuto, tienen que rehacer todo de nuevo. En 2018, un Birkin de cocodrilo Niloticus blanco mate se convirtió en el bolso más caro jamás vendido y fue subastado por la casa Christie's en 2.98 millones de dólares. 22.000 euros. Estamos en 22.000 euros. Como era de esperar, los precios se están disparando. Es para usted, vendido en 41.000 euros. Otro de sus emblemáticos productos son sus bufandas de seda. Personalidades como la reina Isabel II de Inglaterra, Grace Kelly y Sarah Jessica Parker los han usado. Además, tienen una línea de ropa sofisticada que lleva la marca Pret-a-Porter. Perfumes, relojes y joyas de alta gama que pueden alcanzar verdaderas fortunas. Por ejemplo, la Himalaya Birkin, fabricada en 2016, está hecha de piel de cocodrilo adornado con 68.4 gramos de oro blanco de 18 quilates, incrustado con 240 diamantes. En 2022, la casa Sotheby's vendió uno de estos bolsos con 30 diamantes en 450 mil dólares. Hermes se trata de calidad y se encuentra en muchos de nuestros productos como el cuero, la seda, relojes, que proviene de un conocimiento tradicional que es cultivado llamado en Hermes durante mucho tiempo. Nicolás Poets ya inició los trámites legales en Suiza para adoptar a su jardinero, una gestión que podría culminar en al menos un año, debido a que incluye la reorganización de su patrimonio. De lograr su voluntad, su hombre más leal y servicial sería su hijo, y por ende, el heredero universal de su increíble fortuna que alcanzaría los 10.000 millones de euros y el 5,7% de las acciones de la compañía. Simplemente increíble. Si has llegado hasta acá y si te gustan nuestros contenidos, dale like y suscríbete. Eso nos ayuda mucho.